Buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Arlequina Lunática. Estamos aquí de nuevo con Little Battle Experience. Bueno, hemos conseguido los 5 likes, así que vamos a continuar. Vale, estamos aquí y vamos a abrir el maletín. A ver qué contiene. ¿Abres el maletín misterioso? Sí. Es que me muero de curiosidad. Uf, la mujer de antes me ha dejado a cuadros. Se marchó sin decirme ni siquiera su nombre. Sin embargo, parecía saber perfectamente quién era yo. Y además está lo de este maletín. Dijo que contiene la clave para salvar el mundo. ¿Qué será? ¿Cómo es posible que esto sea la salvación o la perdición de la humanidad? Bueno, si voy a proteger esto, tengo que saber qué es. Huh? An LBX. I wonder if this thing works. Vamos, jefa, entremos a coger la cosa esa. Respira hondo y mantén la calma, papel. No nos precipitemos. Ese LBX está provisto de un seguro electroláser. Si lo tocase a alguien sin autorización, ¡zas! ¿Un seguro electroláser? Dicen que eso es lo peor. Si lo tocase a alguien sin autorización, ¡zas! Recibiría tal descarga de electroláser que lo dejaría cao. Pero, ¿eso qué tiene de especial? ¿Pero qué tiene de especial este LBX? No lo sé, a mí nadie me dice nada. ¿Qué? Así que se trata de un LBX misterioso. ¿Qué? Ese crío lo ha tocado. Se lo va a comer. El pobre crío va a pasar un mal rato. Pues vaya decepción. No puede ser, tendría que echar humo. ¿Qué le pasa a ese chisme, jefa? ¿Estará roto el seguro o algo? Vaya, creo que tendremos que pasar al plan B. Genial, es mi segundo plan favorito. Deberíamos poder infiltrarnos con nuestros LBX, ¿verdad, jefa? Ahí le has dado, jefa. Muy bien, vamos allá. A la orden, jefa. Estos me parece que son los tontoculos. Vamos. Los típicos villanos que nunca ganan, esos son. Alright, we're going in. O sea, estos me parece que son los Jesse y James de este juego. Para ser exactos. ¡Hala, qué pedazo de animales! Sí, hombre, hay que pelear porque si no van a destrozar nuestra casa. Ready. Vale, AX00 es nuestro LBX. Vale, reglamento extremo. Wow. Déjalo en nuestras manos, jefa. Este crío no es rival para nosotros. Un combate sin reglamento, ¿eh? Nunca he disputado uno, pero supongo que no tengo alternativa. Vamos allá, a luchar. Muy bien, entonces con L me puedo cubrir. Ah, y puedo cambiar de objetivo con la cruceta, ¿no? Uy, más vale que me cubra. Ahora me he regado. Venga. 1. Ok. Último, ¿hay más? Ah, vale. ¿Pero qué hacéis? ¿De verdad tengo que estar en todo? Perfecto, uno menos. ¡Qué genial! Mi exómetro está lleno, lo que significa que puedo realizar un ataque especial. Para realizar un ataque especial solo tengo que pulsar R y elegir uno. Los ataques especiales disponibles están en azul. Solo tengo que tocar el que quiera en la pantalla táctil o pulsar el botón correspondiente. Genial, entonces voy a acercarme y pulsar R. Eso me deja, ¿eh? Special attack routine. Lightning strike. What? La verdad que me quedo sin ilusión. I've got this. Special attack routine. Venga. Eso por destrozar mi casa. Míralos, es que son los Jesse James de este juego. ¡Hala! ¡Increíble! Fin de partida. Buena observación, Capitán Obvio. Pero ese LBX tiene algo que lo hace diferente. ¿Diferente? ¿Qué quieres decir? Esto no es por interrumpir, pero si alguien nos ve aquí, estaremos metidos en un buen lío. Deberíamos ir ahuecándola a la jefa. Tienes razón. Vámonos. Sí, lo conseguí. Pero, ¿a qué ha venido todo eso? Iban tras este LBX. Ah, de esta no me libro. Igual me da tiempo a arreglar esto un poco antes de que mamá... Van, ya estoy en casa. Mamá, has llegado temprano. He estado redecorando. Van, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Eh? Van, no habrás estado usando un LBX en el salón, ¿verdad? Bueno, verás, mamá, es que... Da igual, ya hablaremos de eso. Ahora recoge este desastre. ¿Eh? ¿No está enfadada? Pensaba... Tú calla y aprovecha, hombre, no vaya a ser que se arrepienta y acabes castigado. Mi pequeño Van, ha llegado el día. Uy, la madre sabe algo. La madre nos oculta algo. AX00 ha sido activado. Se ha realizado la identificación del usuario. ¿Una identificación formal? ¿De quién? El nombre registrado es Van Yamato. Parece ser un chico de 13 años. ¿Van Yamato? Entiendo. Era usted. Debería haberme dado cuenta antes de que era usted el que estaba detrás de todo esto. ¿Es consciente de lo que ha hecho? Este planeta debe de tener los días contados por su culpa, profesor. Es el padre. Este es el padre. Has tardado en darte cuenta de que era yo, Devin. Pero puede que ya sea demasiado tarde. Te aseguro que ni tú ni los hombres para los que trabajas podréis jamás las manos sobre el AX00. No seré vuestra marioneta nunca más. Pero no lo ve. Para conseguir nuestro gran objetivo no es otro que cambiar el mundo, necesitamos poder. El poder absoluto. Esa es vuestra teoría. Seguro que mucha gente no está de acuerdo. Profesor, es importante para nosotros, pero no podemos permitir que nadie se interponga en nuestros planes. La cápsula platino contenida en el AX00 está protegida por un seguro electroláser. Sí, eso me han dicho. No, tan solo has oído la mitad. El sistema tiene una configuración personalizada. ¿Personalizado? Si alguien no autorizado intenta hacerse con la cápsula, el seguro electroláser lo dejará fuera de combate. Además, si alguien intenta extraer la cápsula de platino a la fuerza, el LBX se autodestruirá y el microchip que contiene quedará calcinado. ¿Me estás diciendo que está dispuesto a perder el trabajo de toda su vida? ¿Cómo puede hacer eso sabiendo lo valioso que es? Entiendo lo que supondría su pérdida para la humanidad. Pero escúchame bien, prefiero destruir el trabajo de toda mi vida a verlo convertido en un arma. Entiendo, o sea, que la decisión está tomada. Sin embargo, profesor, su plan tiene un fallo. Si hay una cosa que los poseedores del LBX no pueden evitar es combatir, y seguro que Van Yamano tampoco. ¿Ya lo ha olvidado? Sin energía del núcleo, el seguro electroláser no funciona. Ya que el combate desactiva el programa, solo tenemos que destruir al AX00 cuando lo use Van Yamano. Y cuando lo hagamos, la cápsula de platino y los secretos que contiene volverán a estar en nuestro poder. Eso solo si conseguís derrotar a Van Yamano. Un niño contra nuestros agentes parece confiado, pero le recuerdo que para alcanzar nuestro objetivo no nos detendremos ante nada. Lleváoslo. Sí, esto parece el Team Rocket en potencia, tú. ¿Quieres guardar tu progreso? Pues sí. Ay. Está interesante la cosa. A la mañana siguiente. Buenos días, mamá. Buenos días, Van. Siento mucho lo de ayer. Lo dejé todo hecho un desastre. Te prometo que no volverá a pasar. No pasa nada. Van, puedes jugar con tu LBX. No estás castigado. ¿Eh? Ya me has oído. Es hora de que pase página. Además, sé muy bien que ya lo haces a mis espaldas. Pero de ahora en adelante te agradecería que tuvieras más cuidado en casa. ¿En serio, mamá? Dicho esto, solo hay una condición. ¿Cuál? Tienes que ser el mejor, que no haya nadie que pueda derrotarte. Oh, sí, por supuesto. Bien, en ese caso debería conseguir una armadura. La madre sabe algo fijo, pero fijo. Eres igualito a él. La madre está metida en el ajo, es que lo sabe. Creo que hay que saberlo por la fuerza. Vale, voy a necesitar algo de dinero, veamos. Esto debería llegar. Espera, ¿cuánto valía? Vale. Hemos obtenido 3.000 dólares. Solo hay una armadura que me interese, tiene que ser esa. Vale, y ahora el taller LBX Navarro. Vale, también puedo acceder a los combates locales. Muy bien. A ver, quiero probar un momento una cosa, porque me dijeron que había unas contraseñas. Me tamo, elige una acción de mi menú. Y conseguí algunas. Entonces vamos a intentarlo a ver si es verdad. No sé si me pasaron, o sea, conseguí estas contraseñas, pero no sé si estas son solamente para Estados Unidos o no sé. Mira, voy a mirarlo a ver. Vale, vamos a probar una cualquiera. A ver si vale. sé si es una I o es una L, porque es que son exactamente igual, así que probaré. Contraseña incorrecta. Voy a probar de la otra forma, a ver. PH. Contraseña incorrecta. Pues no, me imagino que en cada lugar habrá unas contraseñas, entonces buscaré las que sean de aquí de Europa, porque si no, no voy a poder ponerlas. Bueno, vale, vamos a salir de aquí. Me tamo siempre a tu servicio. Hasta otra. Simpático. Van. Ya ve, ¿qué pasa? Pues acabo de mejorar mi Bull 12 y tenía que enseñárselo a alguien. Genial, ¿puedo verlo? Claro, fíjate en esto. Wow. ¡Hala! Tiene pinta de que has calibrado su tracción muy bien. Tan listo como siempre, Van. ¿Y sabes qué? El rastreo automático es 3 veces más preciso. Seguro que hasta el Kunoichi de Ami pasaría un mal rato, jeje. ¿Eh? Espera un momento, no será un LBX eso que tienes ahí, ¿no? Al final conseguiste uno. Bueno, es un poco robotástico. Vamos a echar un combate ahora mismo. ¿Eh? Espera un minuto. ¿Qué pasa? No me digas que no quieres combatir porque es nuevo. No es eso. Muy bien, pues vamos allá. ¿Aquí? Jeje, no te preocupes, estoy preparado. Anda, eso es un dado latero. Es increíble. Una pasada, ¿eh? ¿Quieres lanzarlo tú? ¿En serio? Claro, toma. ¡Hala! ¡Qué guay! Siempre he querido hacerlo. All right, battle on. Ready, Gabe? It's time. Let's do this. Viendo esto me están veniendo a la mente Yu-Gi-Oh, Blay, Medabots, demasiadas cosas. Usaremos el reglamento callejero, eso significa que gana el primero que derribe a su adversario. A ver, jugar sin reglamento está bien y todo eso, pero no me gustaría romper tu nuevo LBX. Por mucho que le dé aquí a configurar, es que no tengo nada, solo tengo el LBX, entonces no puedo personalizarlo. I won't lose. Let's try not to lose. ¿Qué había visto? Special attack routine. Lightning strike. I've got this. What? Eso ha sido rápido. Finish. That was great. Till next time. Vale, hemos ganado. Y hemos ganado cosas. ¡No! Me has ganado por los pelos, Van. Por los pelos no, te he dado la paliza del año. ¿Piezas de Bulldoze? Ah, esto es lo que se llama espolio, ¿no? Sí, muy bien dicho, Val. No todo el mundo conoce los espolios. Bueno, leí sobre ellos en la revista LBX. Pero este ha sido mi primer combate callejero. Nunca lo había visto antes. Por cierto, es muy importante hacer algunas reparaciones después de un combate LBX. La barra de mantenimiento de tu LBX disminuirá después de cada combate. Si tienes algo de aceite, puedes usarlo para rellenar la barra de mantenimiento de tu LBX. Elige la opción mantenimiento del menú principal o del menú configurar y estarás como nuevo. Pero ten cuidado, si la barrera de mantenimiento se vacía, ganarás puntos de armadura más despacio. El sistema de rastreo de Bull 12 será incluso mejor la próxima vez. Me voy al instituto para empezar ya mismo. Bueno, yo me voy al taller LBX Navarro. Se ha añadido un nuevo menú. Vale. A ver. Vale, preparad los... Vale. ¿Y esto? La clave de las armas de fuego está en mantener lejos de tu adversario. No es tan fácil como parece, pero de verdad que quiero llegar a ser una gran pistolera LBX, ¿eh? ¿Te apetece ayudarme a entrenar? Vale, ¿por qué no? Me está dando. ¿Qué tan fuerte es? ¿Y qué hago? He visto algo por aquí, sí. Give it all you've got till the end. Vale. Hemos ganado. Uf. Vale, he ganado reparar kit, medalla artesanal y aceite. Me va a venir bien. Vaya, no lo he hecho demasiado bien. Tengo que practicar más. No, lo has hecho bastante bien. ¿Y tú qué me dices? ¿Te has enterado? Hay una feria LBX en la tienda. Tiene toda clase de cosas de edición limitada, sí. He combatido con mi padre, pero es malísimo, no merece la pena. ¿Qué tal tú? ¿Quieres medirte conmigo? Vale. Es que así voy subiendo experiencia. pues muy rápido, muy fácil. Oye, ¿cuándo subimos de nivel? Ya por preguntar, ¿eh? ¿Se te da realmente bien esto? Tendrías que habérmelo dicho antes de que comenzásemos. En mis días libres juego con mi hijo y los LBX, es genial. Nos dan mucho que hablar. ¿Quieres combatir tú también? Vale, pero si tu hijo dice que eres malísimo... Vamos a ver qué tal. O a lo mejor se aleja contra el hijo. Se llama James, ¿por qué será? Quiero subir aquí. No me deja. Pero qué mal va esto, porque va tan mal, en serio. ¿Me ha matado? ¡Ah, no! He perdido. Vamos a reintentarlo. Vaya lechos que me dé. No puedo, porque mete unos hostias. Pero voy a intentarlo de nuevo. Al final voy a tener que ganarle. No, es que me está poniendo mala esto de perder, ¿eh? Sí, definitivamente el padre se deja ganar por el hijo, pero bueno. Es que de una leche me quita un montón de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Vale, perdonad, pero es que... se me olvida que el cable tiene unos metros, no más. Y me emociona, estiro y plop, se corta. Bueno, vamos. Que no me dé, que no me dé. Salta, coño. Ya me ha dado. ¿En serio? Estoy un poquito ya harta de este juego. ¡Ah, no! ¿Por qué no lo puedo ganar? ¿En serio? Sí, yo soy muy pesada. Es que por la diferencia no creo que pueda ganarle, tiene... Voy a intentarlo una vez más y si no lo dejamos y ya volveremos. ¿He ganado? ¡He ganado! ¡Ostras! ¡He ganado! ¡He ganado! Esto me emociona. Me llena de orgullo y satisfacción haber podido ganar. Vale. ¿Ves? O sea, he estado ahí media hora peleando, pero al final lo he conseguido. He perdido, es posible que se te dé tan bien como a mi hijo. No, tu hijo es muy malo, pero muy malo. Pues lo gana la primera y sin esfuerzo. Busco algo muy raro. ¿No te interesa esa clase de cosas? Depende. Vale. Vamos a las tiendas. Este también combate, creo. Los combates con reglamento oficial, si a tu LBX le quedan vidas, se recuperarán tras perder sus PV. Por eso son perfectos para practicar, ¿no crees? Ya que estás aquí, ¿por qué no te enfrentas a mí? Bueno, venga, va, vamos a hacer un combatillo. No, ese no. Es el mismo de antes, no me jodas. Me ha costado un montón y ahora me toca volver a pelear contra él. ¿Pero qué es esto? Que leche me ha dado. ¿En serio? I won't give up yet. No puedo ni siquiera mover. ¡Ah, no! No. Ya luego pelearemos. Recuerda, un combate callejero no se termina hasta que no hayas perdido todas tus vidas. Ya lo sé, ya me he dado cuenta. Lo he puesto en pausa sin darme cuenta. A ver. aquí. Voy a necesitar mejorar mi BLX, si no me van a dar por todas partes, vamos. That was easier than Tank thought it would be. Yeah, almost too easy. Hey, don't sweat it, Hans. What's the deal with them? I've never seen them here before. Huh? There's no time to stand around. Hola, Sadie. Hoy llegas temprano, Van. Buenos días a todos. Hola, Ami. Buenas, chicos. ¿Habéis venido a echar un combate? En realidad, antes de eso, hay algo que quiero enseñaros. ¡Hala! Tienes un LBX. Eso es fantástico. Sí, el tema es que se ve que has tenido suerte, ¿eh? Nunca pensé que tu madre te dejara tener uno. Ya lo sé. Van, ¿me dejas echarle un vistazo a tu LBX? Es raro, nunca había visto este modelo, y eso que me leo todas las revistas. Ni siquiera tú lo conoces, vaya. ¿Tiene alguna marca de fabricante? No veo nada. AX00. No lo reconozco. Si se trata de un nuevo robo esqueleto, es la primera noticia que tengo. Qué mal, esperaba que tú supieses algo. Por cierto, ¿de dónde lo has sacado? Una mujer un poco rara me lo dio en la ribera. ¿Qué? Será una broma. ¿Me estás diciendo que una mujer se te acercó y te lo dio? Sí. Ya veo. Bueno, ¿qué creéis que debería hacer con él? Pues si se tomó las molestias de buscarte... Ya sé, de momento digamos que lo estás cuidando. Gracias, chicos, eso haré. Supongo que a partir de ahora serás mi LBX. Muy bien, ya es hora de celebrar que tienes tu propia máquina. Esa armadura tan rara que recibimos ayer es todo tuya. ¿Te refieres a Achiles? ¿En serio? Claro que sí. Menuda noticia, creo que te irá mucho mejor con eso que con las protecciones acolchadas que lleva. Tienes razón. Sadie, ¿podrías traer la armadura de Achiles, por favor? Siento tener que daros malas noticias, pero ya no la tenemos. ¿Qué? Vaya, lo siento, chico. Espera, esta tarjeta es falsa. ¿Cómo? ¿Qué? Venga, está claro que no es auténtica. No puede ser. Sadie, por favor, hasta un niño pequeño se habría dado cuenta. Mea culpa, era temprano, estaba medio dormida. Vamos, que han robado la armadura. ¿Y qué aspecto tenía quien se la llevó? Veamos, espera, creo que eran 4. 4. Quizás fuesen esos tipos con los que me crucé de camino aquí. Sí, y no paraban de llamar a uno de ellos Hans o algo así. ¿Hans? ¿Estás segura? Espera, ¿lo conoces? Sí, es de los mayores y se ha ganado una reputación. Dicen que es el líder de una especie de banda. ¿Una banda? ¿En serio pensaba que eso era algo de mis tiempos? Supongo que tendré que recuperarla. Después me regalarás a Achiles, como prometiste, ¿verdad, jefe? Pues claro, una promesa es una promesa. Has obtenido la tarjeta de prepago falsa. Vale, vamos a mí. Espera un momento, Van. ¿Qué pasa? Por la manera en que hablan esos chicos, parecía que eran bastante buenos con los LBX. Y si tu LBX no tiene esas protecciones acolchadas, no tendrá ni para empezar. Solo tiene esas protecciones acolchadas, no tendrá ni para empezar. Toma esto como disculpa. Usa esta pieza para configurar tu robot. Muchas gracias, Sadie. Ahora que tienes esto, podrás atacar a distancia, Van. ¿Qué tal un combate cuando acabes de prepararte? De acuerdo, vamos allá. Practica con Ami. Derriba 3 veces para ganar. Wow. En el menú configurar podrás escoger entre 2 sets de armas diferentes, A y B. Las piezas en... También podrás asignar un botón a objetos como el repartir kit en la opción objetos de combate. Vale, por lo menos tengo algo de lo que he ganado. Es que con esto... Claro, con esto... Pesa mucho más. Atacará más y todo lo que quieras, pero pesa más. ¿Puedo ponerle un nombre personalizado? Vale. Creo que lo tengo todo. Para usar un objeto pulsa X y elige el que quieras utilizar. Puedes usar tanto objetos ofensivos como de reparación, así que si estás en apuros, no dudes en usarlos. Vale. Venga, levanta. Not done yet. Eres un poco mala, ¿no? What goes around comes around. I've got this. Los amigos de este se ve que son los que juegan peor de todo el juego, porque no... Oh, No, vaya, he perdido. Tengo que reconocer que es bastante bueno en esto, Van. Lo habéis hecho genial los dos. Menudo combate. Van, cualquier cosa que necesites saber acerca de cómo configurar tu LBX la encontrarás en esta mesa. Hay un montón de números antiguos de la revista LBX, así que puedes echarles un vistazo cuando quieras. Vale, gracias, jefe. Sí, Van, intercambiamos nuestros contactos de mando LBX, así podremos avisarnos si sucede algo. Vale, o sea que es como un móvil eso. Es tardísimo, Van, tenemos que irnos. Mejor ir con tiempo de sobra para que no entres, corriendo por error en la clase equivocada otra vez. ¿Hiciste eso, Van? Bueno, en caso de que por alguna razón te hayas olvidado, nuestra clase está en la segunda planta, ¿vale? Pues claro que no me he olvidado. ¿Por quién me tomas? Vale, porque quiero comprar. Ay. Sí, puedo hacer muchas cosas ahora, pero déjame ya. ¿No puedo hablar? Vale. ¿Cómo es? No sé. No me gusta. Uf. De todas maneras necesito algo de esto. ¿Hay estas granadas? ¿En serio? Bueno, de momento no voy a comprar nada. No sé, no me convence nada de lo que veo. Irme por aquí. Bueno, puedo hacer un combate. ¿Recuerdas hace 5 años los niños estaban haciendo daño con los LBX y los prohibieron? Todos pensábamos que los LBX no volverían, por eso la investigación del cartón reforzado fue maravillosa. Mientras no salgamos del cubilátero, podemos combatir lo que queramos. ¿Y si te enfrentas a mí? Okay, let's keep this fair. Vale. Ya he perdido. Creo que voy a tener que comprar por narices el dispositivo ese o como sea. Me va siempre, porque narices me va siempre. No way back now. Finish. Let's battle again. Vale, ya tengo super disparo. Odio perder en los combates LBX. Yo también. Creo que voy a comprar eso porque es que si no me van a dar por todas partes. Voy a comprar el set. Vale, sí. Vale. Pero es que quiero... Ah, vale, aquí solo te dan la explicación. Ay. Sí. Entonces el LBX misterioso se llama AX00, ¿no? Veré qué puedo averiguar sobre él y sobre la mujer que te lo dio. Si descubro algo te enviaré un correo como este, así que presta atención a tu correo, ¿vale? Vale, todo eso son... y contactos. Vamos a configurar. Ha sido un poco desastre, pero bueno. Me tamo. Elige una acción de mi menú. Vamos a guardar. Packs. Vamos a activarlo. Claro, hombre. ¿Por qué se ha puesto esto oscuro? Vale. Un par de piezas. ¡Ah, qué guay! Vale. Pues vamos a guardar partida. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.